alumnos egresados de la Cuna 9. Bienvenidos al centro de... Error. Acceso no autorizado detectado. Eso no ha sonado bien. ¿Era el espíritu? ¿Minerva? No, no creo. Al menos, no directamente. ¡Atención! Todo el personal debe abandonar la instalación. Inmediatamente. Algo no nos quiere aquí. ¿Qué era este lugar exactamente? ¿Ya habías visto algo así? No. Acceso no autorizado. Iniciando cierre de la instalación. Créanse en zona. ¿Qué ocurre? Bueno, al menos van las luces de emergencia. ¿Qué ha pasado? Minerva está aquí, no hay duda. Y creo que no quiere que entremos. Me adelantaré para ver si hay algún modo de entrar. ¿Te acompañamos? No, Minerva podría ser peligrosa. Comprobaré que es seguro. Vale. Si necesitas algo, aquí estamos. ¿Estás bien, Zo? ¿Zo? Todo esto. Minerva. Hefesto. Gaia. ¿Esto es lo que ayudará a sanar Cantoyano? Es difícil de explicar, a ver. Yo apenas lo entiendo, pero... Sí. Vale. Es lo que hago. Necesito saber dónde se esconde Minerva. Debería averiguar cómo acceder a los sistemas de la instalación. ¡Alerta! ¡Acceso restringido! Este no es tu sitio. Lo siento, pero no. De mí no te libras tan rápido, Minerva. Tal vez pueda abrirla. ¿A dónde nos lleva? No hay salida. Ahora estoy fuera. Debo encontrar el modo de entrar otra vez. Logro hacer que Minerva coopere. Podría fusionarla con Gaia. Eso la traería de vuelta. Así podremos arreglar lo de la plaga, las tormentas. Y tal vez podría ayudarme a averiguar quiénes eran esos del laboratorio. ¿Por qué tenían otro clon de Elizabeth? ¿Y por qué querían una copia?
Otro conducto. Vale, ahora debo buscar la forma de conectarme a este lugar. Parece una especie de cúpula. ¿Para qué servirá? Acceso denegado. Antes no te pasaba esto. ¿Recuerdas algo? Lo que sea. Una vez formaste parte de algo más grande. De algo bueno. Gaia. Eso es. Puede volver a la vida. Pero solo si tú lo permites. Sin ti no puedo reiniciarla. Y luego, Cesare. Creo que te fusionarás con ella. Serás parte de ella, como ya lo fuiste. Pesará el sufrimiento. Gracias, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función Minerva. ¿Desea iniciar la matriz heurística? Vamos. Así que eres Aloy. No, Elizabeth. Hay mucho que abordar, pero inicializar mi matriz heurística tardará unos minutos más en completarse. Mientras tanto, te aconsejo que te familiarices con esta instalación. Es nuestra mejor opción como base de operaciones. Además, podrás usar su equipo para mejorar tu capacidad de sabotear máquinas. Sí. Sí, me parece bien. ¿Dejo pasar a tus acompañantes? Llegarán en breve. De acuerdo. Pero no los satures, ¿vale? No suelen tratar con seres que son... bueno, como tú. ¿Esta no es falsa? No,
es la de verdad. Varl, Zo, os presento a Gaia. Hola. 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 Gaia se está despertando. Echemos un vistazo. Resaltaré la ubicación del laboratorio en tu foco. He creado una red para vuestros focos que os permitirá comunicaros en la distancia. Bien. ¿Y qué era este lugar? Un centro de control regional donde la progenie de Sirodon habría supervisado las operaciones de terraformación. ¿Qué es todo esto? Se concibió como el principal lugar de encuentro de los operarios del centro de control. ¿Se supone que esto era un laboratorio? Ese era su cometido original. Parte de los datos de máquinas que recuperaste de la plataforma de reparación parece estar dañada. Al acceder al terminal de esta sala, podrás ver cómo reparar y completar el sabotaje. Voy a mirar. Parece que necesito datos de piezas de máquina para arreglar el sabotaje dañado. Mi inicialización se ha completado. Puedes seguir explorando el recinto, Aloy. Cuando hayas acabado, vuelve a la sala de control. Tenemos muchos asuntos que tratar. Se concibió como el principal lugar de encuentro de los operarios del centro de control. Aquí cabe un montón de gente. O solo unos cuantos. Parece un despacho. Seguid vosotros. Este punto de acceso se creó para los módulos de formación avanzada en operaciones de terraformación. Por desgracia... Parece otro despacho. Si nadie ha estado aquí, ¿quién construyó esto? Fue Gaia, con la ayuda de otras máquinas. Vale, pues ya es hora de hablar con Gaia. Te lo dejo a ti. Hola, Aloy. Hola. ¿Ya estás lista? Sí. El proceso se ha completado. Todo indica que mi matriz heurística se ha iniciado correctamente y es estable. Tendrás muchas preguntas. Sí. Y las dos primeras se las traen. No podremos reparar la biosfera si no te completamos. Inicié una búsqueda de tus subfunciones en el laboratorio de Hades, pero solo encontré a Minerva. Por suerte, las capacidades sensoriales de esta instalación son mucho más avanzadas. Yo buscaré a las demás. Transmitiendo consulta. Recibiendo. De Apolo, Artemis e Iltía no hay señales. Han desaparecido. ¿Y las demás? Éter, Deméter y Poseidón han aparecido. Están próximas. Recuperables. ¿Y Hefesto? También ha aparecido, pero no es como las demás. Seguro que sí. Tras la señal de extinción, Hefesto ha evolucionado. Es más, no está confinado en una sola ubicación. Frecuenta la red global que conecta todos los calderos a lo largo del planeta, por lo que resulta casi imposible someterlo. No me lo digas, resulta vital. Correcto. Sus capacidades son esenciales.
Sin él, solo retrasaremos la extinción de la vida en la Tierra. Hefesto es nuestra única solución permanente. ¿Empezamos por él? Por desgracia, no podemos. El único modo de conseguir a Hefesto pasa por mejorar mis propias capacidades de manera significativa. Primero las otras funciones subordinadas y luego Hefesto. Eso es. A ver, Éter, Deméter y Poseidón. ¿Cómo los capturo? Para recuperar una función subordinada, tendrás que acudir a su posición y hallar el procesador físico al que escapó. Después repite el mismo proceso que con Minerva. Usa el control maestro para revertir el código de la función subordinada a su estado original. ¿Y luego cómo hago para traerla? La función subordinada debe cargarse en un dispositivo de almacenamiento y devolverla a esta instalación. ¿El cartucho donde estaba tu núcleo raíz? Sí. Su capacidad es limitada, así que solo podrás cargar una función subordinada a la vez. Pero por lo demás, será suficiente. Quizá puedas ayudarme a entender algo. Hace tiempo tuve un encontronazo con unos desconocidos que intentaron matarme. Los servía en máquinas y los acompañaba un clon de Elizabeth Sobek. Sí, quedó registrado en tu foco. ¿Tú sabes quiénes son? La respuesta a tu pregunta está relacionada con la señal de extinción que despertó a Hades y provocó la autodestrucción de mi predecesora. ¿La señal de extinción? Oye, eso suena siniestro. La señal no procedía de la Tierra, Aloy. Los cálculos son complicados. Pero parece que se originó a una distancia de 81 billones de kilómetros. Una distancia tan enorme que la luz tarda en recorrerla 8,611 años. Vamos a ver. ¿Qué puede haber tan lejos y por qué nos quieren muertos? El sistema estelar de Sirio. ¿Sirio? Eso es donde Farzenit, su nave... La Odyssey. Sí, era donde iba. Pero explotó. A menos... No lo... ¿Por qué iban a fingir que fracasaron? No querían que nadie lo supiera. Querían que los humanos futuros creyeran que no estaban ahí. Espera. Los desconocidos que intentaron matarme en el laboratorio de Hades. Esos del clon. ¿Estás insinuando que son los descendientes de Farzenit? Sí. Esa es mi conclusión. Debería marcharme para empezar a buscar las funciones subordinadas. Sí. Cuando las tengamos, podremos centrarnos en la readquisición de Hefesto. Cuando lo logremos, tendré control absoluto sobre el sistema de Cirodon. Y podré producir las suficientes máquinas para acabar con la amenaza de Farzenit. Un ejército de máquinas. Parece un buen plan. En cuanto a las tres subfunciones recuperables... ¿Qué puedes contarme sobre su paradero? Cuando mi predecesora se autodestruyó, las funciones subordinadas buscaron procesadores físicos donde alojarse. Así que para cada una de ellas tendrás que buscar un ordenador potente. Éter es la más cercana y quizá la más fácil de recuperar. Aunque parece estar en mitad del territorio Tenak. Mi conocimiento de esa tribu se limita a los datos que leí en tu foco.
pero parece que tienen una gran propensión a la violencia. Un buen modo de decirlo. ¿Y qué hay de Poseidón y Demeter? Poseidón se ha refugiado en el desierto al sur de aquí. Mis datos de sustratos geográficos indican que allí había un gran asentamiento del mundo antiguo llamado Las Vegas. Unas ruinas en pleno desierto, ¿eh? Extraño lugar para una IA dedicada al agua. Cierto. En cuanto a Demeter, parece que se encuentra en la costa del lejano oeste. Por desgracia, no puedo proporcionar ningún dato relevante sobre la región. Podría ser la más difícil de recuperar. Vale. Entonces hay que buscar tres funciones subordinadas. Éter está en territorio Tenak, Poseidón en el desierto y Demeter en la costa. ¿Por dónde empezarás? Creo que iré a por Éter. Entonces asignaré a Éter como el objetivo de tu foco. Podría utilizarla para aplacar las tormentas más fuertes de la región. Aunque necesitaré a Hefesto y el control sobre las máquinas que ofrece para estabilizar la biosfera. Si cambias de idea, puedes actualizar tu objetivo en la interfaz de tu foco en cualquier momento. También transmitiré un resumen de los datos disponibles sobre las funciones subordinadas como referencia. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sé que tienes una tarea ingente por delante. Sí, ¿verdad? ¿Ocurre algo? No lo sé, solo que... Elizabeth dejó el listón muy alto. Tenía un sueño para ti, para la vida en la Tierra, pero... muchas cosas han salido mal y ahora arreglarlo depende de mí. ¿Crees que podré hacerlo todo? ¿Reparar el sistema? ¿Derrotar a Farzenit? ¿Estar a su altura? Por supuesto. En su último mensaje, mi predecesora declaró su fe inquebrantable en tu éxito. Contigo, cualquier cosa es posible. Triunfaste purgando a Hades y reiniciando mi sistema. Seguro que triunfarás en esto. Gracias, Gaia. Bueno, debería marcharme. He abierto las salidas de la instalación. Una conduce al oeste. Otra conduce montaña abajo hasta Cantoyano, en caso de que desees volver al este. ¿Val? Voy a tener que acostumbrarme a eso. ¿Eres tú, Aloy? Sí. Gaia ha abierto las salidas. Quiero veros a Zoyati en la puerta oeste. Vamos para allá. Vale. Tengo que devolverle Éter a Gaia. Varl y Zo me están esperando en la salida oeste. Pero antes podría volver al este para ver cómo se ha recuperado Cantoyano del ataque. También puedo explorar esto un poco más. ¿Seguro? Sí. Creo que es mejor por aquí. Tú primero, Aloy. Tengo que dirigirme al oeste. Debo conseguir más componentes de Gaia para reforzarla. Mientras vosotros quedaos aquí, Gaia os ayudará a poneros al día. No estoy intentando excluiros. Será un entrenamiento, algo así. En realidad, vuelvo al este, a por Erend, para traerlo. Escucha, los aliados, los amigos, pueden ayudar. Ahora tenemos dónde quedarnos y, como dijiste, tenemos a Gaia. Nos enseñará. Todo irá bien. Bien. Llévate estos. Uno para usarlo y otro de repuesto. ¿Vas a ir con él? No. Después de lo que pasó en la cueva, me quedaré un tiempo aquí. Aún me queda mucho por aprender.
Para cuando vuelvas por aquí, quizá tenga un par de cosas que enseñarte. Estoy deseándolo. ¿Cuándo regresarás? No estoy segura. Pero con suerte volveré con uno de los componentes perdidos de Gaia. Ten cuidado ahí fuera. Incluso en Cantoyano hemos oído lo mucho que los Tenak están sufriendo por las tormentas, las máquinas y ahora Regala. No os preocupéis por mí. Estaré bien. Buena caza, Aloy. Las tierras de los clanes Tenak. En alguna parte nos esperan 3 subfunciones de Gaia. Y a saber qué más. We'll be right back.